¿Qué vamos a hacer para nuestros amigos de Mamalicha? Bueno, un gran platillo, en serio. A mí me gusta mucho el arroz y el arroz Mamalicha es espectacular. Siempre se lo he dicho. Tienen diferentes clases. En esta ocasión vamos a utilizar el arroz jazmín. No se le bate. Es muy, muy bueno. La calidad espectacular. En serio, las vitaminas, los minerales que usted va a obtener, la nutrición para su familia de este arroz es increíble y es importado. Entonces eso le va a garantizar a usted la calidad porque es producto Mamalicha. También vamos a utilizar el sofrito Mamalicha para hacer nuestro arroz. No tiene que usted estar moliendo cebolla, ajo. No. Usted simplemente utiliza el sofrito y está listo para cocinar su arroz. Y lógicamente, bueno, vamos a utilizar también para darle un poquito más de toquecito sabor a ajo, nuestra salsa de ajo Mamalicha con perejil. Buenísima, se la recomiendo y la puede encontrar en su tienda favorita. ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, pollo, lo vamos a cortar en cuadritos. A mí me gusta la pechuga de pollo. Usted puede utilizar si quiere pierna, muslo, la parte del pollo que a usted le guste. A mí me gusta un poquito más el pollo porque va la pechuga, porque va a ir revuelta con ese arroz. El arroz, lógicamente, una taza, dos tazas de agua. Vamos a necesitar algún tipo de verdura. Puede usted utilizar zanahoria. En esta ocasión vamos a utilizar zanahoria con chícharos, un poquito de champiñones, un poquito de pimiento morrón rostizado. Vamos a utilizar también para sazonar un poquito la carne, un poquito de sazonador de carne. Puede ser Tony's Ashes, que es el que a mí me gusta. Y un poquito de Nor Suiza también para darle un saborcito y levantar ese sabor tan rico que tiene el arroz. Pues ahora vamos simplemente a comenzar con lo que se va a tardar más. Vamos a sellar nuestro pollo. No lo queremos sellar completamente. No queremos que se sobrecocine, es muy importante. Pero sí queremos que se selle. Entonces tiene que estar bien, bien caliente nuestro sartén. Vamos a agarrar nuestro pollo y lo vamos a sazonar un poco antes de ponerlo en nuestro sartén. De esta manera, con un sazonador. Hay muchísimos tipos de sazonadores. Lo puede usted hacer que sea medio dulzón, estilo barbecue. A mí me gusta como que pique tantito. Entonces, este sazonador Tony's Ashes es buenísimo para eso. Y con mucho cuidado, recuerde, tiene que estar muy caliente el sartén porque queremos sellarlo. No quiero que se cocine por dentro. Eso se va a cocinar cuando estemos haciendo nuestro arroz. Lo vamos a poner aquí. Y vamos a que se dore por afuera, que se selle. Se llama sellar nuestro pollo. Bueno, como les dije, no queremos que se sobrecocine nuestro pollo. Entonces lo tenemos a la mitad, más o menos, de cocción. Voy a poner esto a un lado. Y ahora tengo acá otro sartén ya calentándose también, porque ahora vamos a hacer nuestro arroz. Lo primero que vamos a hacer es vamos a tomar un poco de aceite, mantequilla, también lo podríamos hacer. Aceite de oliva es muy, muy bueno. Y vamos a tomar nuestra taza de arroz y vamos a dorar un poquito nuestro arroz. Esto va a servir para que no se nos bata. Vamos a darle tres vueltas. Ahora vamos a agregar un poco de nuestra salsa de ajo. El sabor y el olor delicioso. ¿Y qué pasa? Que aunque esté caliente, no se nos quema. Vea, no se nos quema nuestro ajo. Esto es una belleza. Porque cuando se nos quema el ajo, si tomamos ajo normal, agarra un sabor no muy, muy rico. Pero aquí, aunque esté caliente, dése cuenta, no se nos quema nuestro ajo y aparte tiene este saborcito a perejil delicioso. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a utilizar nuestras salsitas de sofrito Mamalicha. Recuerde que tienen tres presentaciones con queso, rancheras. En esta ocasión el sofrito para hacer arroces. Bueno, ¿qué le puedo yo platicar? Deliciosas y muy sencillas, dése cuenta. Simplemente abrimos nuestra bolsita y la ponemos. Es todo. No tiene que andar batiendo, no tiene que estar licuando, nada. Así de rico, vea. Vea nada más. Ya que le demos tres vueltas a nuestro arroz, vamos a bajarle un poquito al fuego. Vamos a hacer un estilo, no sé, paella, si le quiere llamar usted así. Ya que tenemos aquí nuestro arroz listo, ahora vamos a agregar nuestro pollo. Recuerda que no lo queríamos totalmente cocinado porque se va a cocinar con nuestro arroz. Vamos a apagarlo aquí. Tres vueltas. Así. Ahora voy a agregar dos tazas de agua.
Le voy a bajar al fuego a lo más bajito que se pueda. Vamos a darle una voltadita. Voy a dejar que hierva. En cuanto empiece el primer hervor, voy a taparlo. Y voy a dejarlo por aproximadamente unos 10 minutos. Cuando ya esté faltándole unos 5 a 10 minutos para que esté listo nuestro arroz, voy a agregar los vegetales, lo vamos a dejar ahí y va a estar listo para servirse. Si usted abre y ve nuestro arroz, se va a dar cuenta que todavía está muy húmedo, no está listo. Así es cuando queremos, como que le falta unos 10 minutitos, vamos a agregarle nuestras verduras. Vamos a agregarle chícharos con zanahoria y en sí le puede agregar las verduras que usted guste. Yo le voy a poner un poquito de champiñones en la parte de encima. Más o menos como si estuviéramos haciendo una pequeña paella, de cuenta. Y chile morrón. Voy a darle una vuelta. Lo vamos a dejar 10 minutos tapado y va a estar listo para servirse. Lo dejamos y no lo movimos. Así simplemente por aproximadamente 10 minutitos le bajamos al fuego y vea nada más. Así es como nos queda nuestro arroz con nuestro pollo. Lo importante es que si no hubiéramos cocinado nuestro pollo completamente, lo ponemos aquí, se va a secar. Y no queremos eso. El pollo aquí está espectacular, súper, súper jugoso. Y bueno, nuestro arroz nos quedó increíble. A mí, en lo personal, me gusta que quede un poquito húmedo. Hay gente que le gusta que quede seco, seco. De las dos maneras está bien. Simplemente vamos a tomar esto y vamos a servirlo. Vea, nada más. Queda como un risotto, no sé, riquísimo. A mí me encanta. Y súper bien cocinado, eso sí. El arroz, mamalicha, bueno, y con el ajo y todo, es una delicia, delicia, delicia. Vamos a ponerlo aquí. Y ahora simplemente vamos a poner nuestro perejil para adornar nuestro plato. Y así es como tenemos nuestro arroz con pollo estilo mamalicha.